Hola, buenas tardes, aquí Baloxi en un nuevo vídeo de MotoGP 21. Continuamos con este modo trayectoria, llegamos a Sachsenring, al circuito alemán, después del carrerón que hicimos en España, en Montmeló, y después de los test que hemos hecho alguna prueba con la moto. Tenemos un nuevo prototipo. Vamos a ver, porque la moto tiene pinta de ser mucho más potente, porque tiene mucho más motor y el chasis tiene menos peso, así que esperemos que la moto vaya igual de bien que nos fue en Montmeló. Así que nada, por cierto, antes de la carrera, suscribiros si no lo he hecho todavía, activar la campanita para que lleguen las notificaciones de cuando subo vídeo. Y ahora sí, chicos, vamos a por la nueva carrera de MotoGP. Vale, pues estamos en Sachsenring después de lo bien que se nos dio el fin de semana pasado. Vamos a ver qué tal estamos esta vez aquí. De momento yo diría que bastante bien. Además, la tengo, vamos, los test de Barcelona creo que fueron bastante positivos. La moto creo que ha dado un paso al frente también. Creo, no sé cómo responderá, porque hemos cogido el prototipo. He cogido el prototipo, vamos. Vale, de momento vengo bien. Lo que sería la moto que viene, para la que viene. Así que vamos a ver qué tal responde. De momento es una moto más potente en cuanto a motor, en cuanto a chasis también es más ligero. Luego va a ser una moto más potente, creo que eso se va a notar muchísimo. También estoy mejorando el tema de la aerodinámica y del motor, o sea que pronto esta moto va a ser más potente. Espero que no sea impilotable, porque inconducible. Porque madre mía, de momento vengo medio segundo bajando el tiempo. Que ya os digo que estos tiempos sean los primeros. Fíjate, está ahí que Lecuona y Valentino Rossi dominando la sesión. O sea que me imagino que luego estos tiempos se mejorarán. Pero vamos a ver de momento qué tiempo hacemos y si es suficiente para meternos en la Q2. Vamos a ver, de momento. No, de momento no mejoramos. Vamos a ver si es suficiente para meternos en la Q2, que me imagino que no. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Por uno! Pasan Morbidelli y Márquez. Bueno, pues vamos a comenzar la carrera con Quartararo, líder mundial, Zarco, Bagnaia, Miller, Oliveira, Márquez, Morbidelli, Martín, Mir, y Álvaro, que vuelve a estar ahí atrás. Vuelta a rodear para Álvaro. Y ahí está, va a comenzar el gran premio de Sachsenring. Ahí está, arranca el Gran Premio de MotoGP de Alemania. Volvemos a estar muy atrás. Vuelta a la realidad. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de hacer una buena carrera. O de ahí, de momento, Aleix, que se nos mete. Cuidado con Jorge Martín, que nos puede tirar. Vale, cuidado ahí, caída de Márquez. Y caída nuestra. No me lo puedo creer. Caída de Jorge Martín, que está ahí enganchado a nosotros. Chicos, caída. Esto nos arruina toda la carrera. Pero bueno, chicos, es lo que hay. Es lo que hay. Caída, F. Voy a intentar terminar la carrera. Por si acaso hay alguna caída más y hay algún abandono y soy capaz de puntuar. Por esto que tengo puesto de... Tengo impuesto también lo de que tenga yo que recoger la moto para que el respawn no sea tan rápido. De momento parece que la moto no ha sufrido daños. Pero chicos, esto es lo que hay. Qué lástima, de verdad. Qué lástima, porque me sentía con bastantes posibilidades. Uy, cuidado aquí. Bueno, pues ya, chicos. Sé que se pierde toda la emoción, pero bueno. Sé que se pierde la emoción, pero bueno, ha habido varias caídas. Y lo que os digo, puede haber más caídas y podemos aún así puntuar. Sé que le quita toda la emoción, porque además estaba ahí. Además, había ganado algunas posiciones. Pero bueno, es lo que hay. Ya os digo que tampoco quería reiniciar, porque bueno, puede pasar que una caída... Una caída, la verdad es que lo fastidia todo. Y además que no ha sido mi culpa. Creo que no ha sido mi culpa. Creo que me ha tirado Jorge Martín, que lo estaba diciendo. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de pillar algún piloto. Creo que también se ha caído Márquez.
Pero claro, ellos sí que respawnean mucho más rápido. Pero bueno, ya pues a disfrutar esta carrera, a coger experiencia, a seguir con la moto GP, lo he dicho, a coger kilómetros con la moto GP. Además, esta moto es nueva, por así decirlo, porque supone que es el prototipo de la carrera del año que viene. Y esto también para el mundial nos viene muy mal porque estábamos séptimos en el mundial. Estábamos a 70 puntos. Es a muchísimo, pero bueno, estábamos ahí. Fíjate, están pasando por meta ahora ellos. ¿Sabéis? Estamos séptimos, estamos a 71 puntos. Y digo, bueno, aunque no consigamos nada, pero bueno, el objetivo es que quedemos entre los 10 primeros del mundial. Entonces, ya ni objetivo de parrilla, ni objetivo de carrera. Por lo menos así hacemos la vuelta rápida. ¿Os imagináis que hago la vuelta rápida después de caerme? Uf, ¡buah! Qué latigazo de la moto ahí. Y sí, lo sé que esto ya le hace perder la emoción en la carrera, pero bueno. Vuelta a la realidad. O sea, después de un podio, la verdad es que es muy frustrante haber sufrido esta caída. Pero ya os digo que así son las carreras, chicos. Una vez se gana, otra se pierde. Y las caídas forman parte de esto. No había tenido en ningún momento ninguna caída. Bueno, no había tenido ninguna caída así en la carrera, en todo lo que iba de campeonato. Y en mi primer año en MotoGP, pues estaba claro que alguna tenía que haber. Además, ahí también veis lo del respawn ese, que es algo nuevo que han metido en este juego. Que la verdad, me parece chulísimo. No el respawn ese tan rápido que hacen que tiene la consola. Estoy a 20 segundos de todas formas, 20 segundos, que sé que no se va a remontar. Y no estoy viendo ninguna caída, no estoy viendo que nadie se caiga. Pero bueno, lo he hecho. Yo voy a seguir haciendo la carrera. Quiero seguir cogiendo experiencia con la MotoGP. A ver si hacemos también la vuelta rápida. Mira, vuelta rápida para el Zarco. Y lo he dicho, no sé si terminará la carrera, pero bueno, voy a dar un par de vueltas más por lo menos. Si veo que no soy capaz de pillar a nadie, si veo que no, nadie se cae ni nada, supongo que abandonaré. Porque también, yo que sé, estar aquí dando vueltas para nada es un poco frustrante, ya os digo. Pero bueno, es lo que hay. Ha habido el toque ese. Y no puedo hacer nada, la verdad. Justo, además, había quedado Marc Márquez. Creo que es que no estoy seguro, pero creo que ha sido él. Y la verdad es que me he despistado un poco. Y no he visto cómo me ganaban el interior ni nada. Tampoco sé si ha sido culpa mía la caída. Luego en revés la repetición lo veremos. Pero bueno, ya os digo, qué es lo que hay. Vamos a ver, de momento vengo mejorando mi vuelta a 6 décimas. Algo positivo. Yo creo que eso también es positivo, pues, para el equipo. Porque vemos cómo funciona la moto. Porque esa moto, ya os digo, que es nueva. No es la de la última carrera de Montmeló, sino es el prototipo que he cogido del año pasado. Mira, 1.21.8. 5 décimas más lento que la vuelta rápida de Johann Zarco, que va segundo. Esto quiere decir que tendríamos un ritmo bastante bueno. Un ritmo bastante bueno como para haber estado luchando otra vez por el podio. Es un poco bueno. A ver, por un lado positivo, al final hay que sacar las cosas positivas. Y es que poco a poco vamos mejorando nuestra conducción, poco a poco vamos mejorando nuestro pilotaje y estamos ahí poco a poco. Ya habéis visto que en Mugello hice una buena carrera en lluvia. En Barcelona hice un carrerón. Al final, el error ese entrando a meta me privó de ese segundo puesto que hubiera sido espectacular. Pero bueno, uf, a punto de caer otra vez. Nada, voy a dar una vuelta más y me voy a retirar. De verdad es que qué lástima, pero bueno, también es lo que hay. Un no clasificado en MotoGP es lo que hay en nuestra primera temporada. Creo que es algo con lo que se podía contar.
Pero bueno. Venga, una vuelta más, a ver si somos capaces de hacer algo. Alex Rins, Alex Rins también se ha debido caer. Y Lecuona y Oliveira también. Jorge Martín también se ha caído. Ha habido muchas caídas, creo. Buah. Encima la lío aquí. Meten track limits. Nada, voy ahí a dar esta vueltecita. Y me meto para boxes y me retiro. De verdad, lo siento, de verdad. Pido perdón también a mis suscriptores, al equipo. Una lástima, porque estaba ahí el 13º. Y os digo que tenía ritmo. O sea, había tenido bastante ritmo. Como para haber llegado, como haber podido luchar por el podio. Así que nada, gente, espero que esto no os haga perder la fe en mí, que si quedáis apoyándome. De hecho, voy a aprovechar para despedir hasta aquí el vídeo. Bueno, no, porque luego quiero ver la repetición de la caída. Guay, me voy largo otra vez. Quiero ver la repetición de la caída. Y comentarla con vosotros. A ver qué os ha parecido. Vale, aquí llegamos. Nada, además no es muy buena vuelta. Así que venga, nos metemos para boxes. Y nos retiramos. Antes de acercarnos a la celebración de... Vale, gana Bagnaia, seguido de Zarco, Mir y Márquez cuarto. Y Cuartararo que vuelve a perder el liderato. Vale, de hecho, vamos a ver la caída. Vamos a ver. Porque ahí entraba yo. Me choco con Aleix. Y ahí vamos a ver. Pues no sé qué deciros, Márquez al final nos ha caído, obviamente. A ver, otra cámara. A ver, ahí para atrás. Mira, Rins ahí se veía con mi moto. Vamos a ver. Vamos a ver, por favor. Esta cámara. Nada, me he comido a Jorge Martín y nos hemos caído. Vamos a observar los resultados. Qué lástima, de verdad. Chicos, no ha podido ser. Después del carrerón de Montmeló, quería hacer una buena carrera aquí en Sachsenring, pero ha sido imposible. Ese toque con Jorge Martín nos ha arruinado la carrera. Pero bueno, chicos, esto fue una parte de aprendizaje de MotoGP. Así son las carreras, como decía Valentino Rossi, así son las carreras. Esto fue una parte del aprendizaje de MotoGP, pero bueno, chicos, no pasa nada porque os garantizo que volveré con más fuerza. Eso sí, por cierto, para darme un poquito de apoyo, así ese me gusta, comentar y compartir, activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos en el siguiente. Un saludo a todos, adiós.